vamos a ver un poco, desde como yo entiendo este instrumento, como yo entiendo la música, a mi parecer, y si os puedo ayudar a lo largo de hoy, os sirve de puente para vuestro estudio diario, pues me iré más que satisfecho. Y si no, pues también, luego nos hacemos unas cañas en el bar y lo celebramos. Entonces, siempre me ha encantado trabajar sobre líneas de bajo, porque considero que es uno de los factores más importantes a la hora de que esos pilares no se caigan, ¿no? Yo recuerdo una gira que trabajábamos a bajo y batería todo el repertorio, 2 horas y media de repertorio de arriba abajo, solo con el bajo y la batería, donde no había más referencia, ni voz, ni guitarra, no había nada. Y te das cuenta que toda la línea melódica que genera el bajo constantemente en el acompañamiento de cada canción te está llevando a un punto de referencia importante con la batería, ¿no? Considero que es una estructura muy buena para estudiar, ¿no? Os invito a que cojáis líneas, fraseos de bajo o bajistas que toquen con vosotros, amigos, y os pongáis ahí a trabajar diferentes estilos. Luego hay una de las cosas importantes que yo me empecé a dar cuenta cuando llevaba horas estudiando, que cuando iba a tocar con mi grupo o intentaba meter todo lo que había aprendido, que es un error, que realmente estás tocando un tema de poder y venga manos y salida y entrada, entonces ves que te empiezan a mirar mal, ¿no? Sobre todo los cantantes, no hay manera de que no haya un break cada medio compás. Entonces al final me di cuenta que hay una diferencia, hablando con bateristas que tenían mucho más desarrollo de ese concepto en esa época, me dijeron, tío, tienes que trabajar no solamente con metrónomo, trabaja en estudiar encima de música. Eso te va a llevar a otra posición. Y entonces empezaron a pasar cosas muy interesantes. Lo que todos queríamos tocar como band. Entonces al final te das cuenta que entrabas en un bucle totalmente de intentar, salvando las distancias, tocar como esos bestias, y te das cuenta que al final es una personalidad, que tanto Weckl como Gad, como grandes figuras que están en el panorama nacional e internacional, tienen una personalidad, una manera de tocar, y hay que buscar eso, ¿no? La identidad. Yo pienso que cada músico toca como es. Eso me ha llevado, si fijáis, el guitarrista nervioso que está ahí encima, luego estás hablando con él y es también nervioso hablando y a la hora de expresar y de compartir, ¿no? Yo creo que la clave está ahí, ¿no? Desde un ritmo elemental y sencillo, llevarlo a un punto. Evidentemente, adquirir de varias baterías de los que están, de los que a todos nos apasionan y nos sean de referente para nuestro estudio diario, pero a partir de ahí, llevarlo a vuestra personalidad, ¿no? Porque eso os va a dar, y os va a hacer diferentes, ni mejor ni peor, diferentes, auténticos por encima de todo, ¿no? Te dije que estábamos conectados, que la música no tiene límites, que la música es el mejor transporte, y si entiendes ese lenguaje, jamás vas a estar perdido. Usas diferentes afinaciones para cada tema, calientes antes de empezar... Sí, la afinación que llevo suele ser un estándar para prácticamente todos los estilos que hago, porque eso me da mi personalidad, lo que hablábamos al principio, ¿no? Yo busco mi identidad, mi manera de sentir la vibración del instrumento con mi pulso interno, ¿no? Entonces eso me da una referencia. Las cajas sí que depende del estilo, afino de una manera u otra. Depende de la sesión de grabación que vaya a hacer, pues cuando voy a una producción me suelo llevar 4 o 5 cajas e intento jugar un poco con, dependiendo la producción, el tema que vayamos a grabar o el estilo, afino de una manera u otra, ¿no? Cuando voy en directo me suelo llevar una caja más adicional, una caja 10,
y la caja central de 14, pues me llevo una caja 14-5 de medida, que es la estándar, que yo creo que es la que utilizamos muchos de aquí, y eso me permite abrir el abanico de afinación.